La seguridad vial y la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes son fundamentales para el gobierno del Cesar. Por esto, se lanza a través del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y la Secretaría de Educación el innovador proyecto de educación transversal Patrulleritos Escolares. Para fortalecer los conocimientos de educación y seguridad vial de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas de los 24 municipios no certificados del departamento. A través de talleres y actividades prácticas, los patrulleros escolares aprenderán a identificar riesgos, ser replicadores de los mensajes de seguridad vial y difundir el conocimiento y apropiación de las normas de tránsito. Señora gobernadora Elvia Milena San Juan, por tan maravilloso programa a desarrollar en cada una de las instituciones educativas del departamento del Cesar. Este maravilloso proyecto, como es el de salvar vidas, que es lo más importante, salvar mi vida, salvar la vida de los demás. Nos va a traer mucho beneficio a las instituciones, porque creemos que a partir de ahí comenzamos a salvar vidas de parte de los estudiantes que hacen parte de este gran proyecto. Fue una estrategia muy buena, ya que podemos concientizar a nuestros compañeros que debemos utilizar las normas correctamente, para así no provocar ningún accidente y salvar nuestras vidas. El proyecto inició en la institución educativa Trujillo del municipio de Becerril. También se designaron patrulleros escolares en el municipio de Chiriguaná. Se visitó la zona rural y urbana, con corregimientos como Poponte, La Aurora, Rincón Hondo y El Cruce, suman un total de 110 estudiantes con este rol en estos dos municipios y 15 docentes tutores del proyecto.